¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista colectiva que vamos a mantener con guapísimas falleras mayores que nos han visitado hoy. Una entrevista histórica. Las seis chicas que veis aquí a mi lado van a pasar a formar parte de la historia, cuanto menos de nuestra relación en Onda Fallera con las fallas de Moncada. ¿Por qué? Porque es la primera vez que hacemos esta entrevista en Moncada. Y nada más y nada menos que en el ayuntamiento. Y nada más y nada menos que estamos ahí, que nos acompaña el concejal de Fallas. O sea que imaginaros, casi nada, chicas, ¿habéis visto? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, con ganas ya, ¿eh? Dice Pepe, va, deja de hablar y entrevístanos, que tenemos ganas de hablar, que queremos que la gente nos vea, ¿verdad que sí, chicas? Muy bien, hola. Hola. Oye, qué detalle empezar tú con el micro. Sí. Os tengo que contar que cuando han entrado aquí, estaban ahí detrás, digo, va, sentaros. Y ella que ha visto el micro, dice, ¡oh, el micro! Sí. Yo quiero ser la primera, ¿verdad que sí? Sí. Ahí está. Y mira, es que no lo ha soltado desde que hemos empezado. Bueno, vamos a hacer una primera rueda de reconocimiento. Para que lo mismo que hemos hecho en el vídeo en directo, pues ahora lo hagáis para la tele. Y mirando a la cámara que tiene Pedro, digáis nombre, dos apellidos y falla. ¿Vale? Dile, hola, soy tal y... Hola, la soy Laura Heredia, la calle de la Falla, la Tauleta. Laura, Lady Laura, coge el micro. ¿Laura qué? Heredia, la calle. Ah, muy bien. ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Ponte el micrófono así, como... Exactamente. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Y por compartir este ratito con nosotros, que también sirve para que muchos de nuestros televidentes y oyentes sepan que Moncada hay fallas, y muy buenas. ¿Verdad que sí? Sí. ¿De qué falla, Laura? La Tauleta. La Tauleta, gracias. Bueno, pues junto a Laura tenemos aquí esta rubia explosiva de ojos azules. ¡Hola! Bueno, azules no, verdes. Anda, eso es la luz, que no te veo bien. Imaginaros, una rubia de ojos verdes, casi nada. Acércate al micrófono mucho más, así, nombre, dos apellidos y falla. Soy África García González, de la Falla Les Seres. ¿Qué tal, África? Muy bien. ¿Te la has pasado bien? Muy estupendamente. Ahora me lo cuento. Repetida, ¿eh? Segunda vez. ¿Por segunda vez? ¿Es tu segundo año consecutivo? No. Ah, pues luego me lo cuentas. Ah, vale. Porque esa es la parte que también me gusta, saber vuestra historia al fallero, pero eso después. Pásale el micrófono de África, nos vamos a... Yo soy María García Puchol, fallera mayor de la Falla del Palmar. Del Palmar, muy bien. Bueno, pues también gracias por venir, María. Encantado, y por supuesto, también quiero saber cositas de ti, ¿vale? Vale. Y atentos, amigos, que no nos podemos de pie y ponemos la suya fallera mayor porque no la tenemos, pero sí que le rendimos honores como se merece a nuestra fallera mayor de Moncada. ¡Hola! Hola, pues yo soy Andrea Barbera Palanca y, bueno, ya me ha presentado Pepe, pero soy la fallera mayor de Moncada. Muy bien. ¿Adriana? Andrea, muy bien. Andrea, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y por presidir también, como me han dicho, que lo has hecho este año en las fallas de Moncada, ¿eh? Bueno, yo lo he hecho con todas mis ganas, eso sí. Eso sí, es verdad, chicas. A ver, ¿lo ha hecho bien? Sí. Decir que no veréis. Chicos, ¿lo ha hecho bien? Sí. Vale, es que tenemos ahí público detrás, 30 o 40 personas que han venido a vernos. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Junto a Andrea, ¿quién tenemos? Hola, yo soy Silvia Jiménez Pérez y soy de la Falla Amics de Masíes. Amics de Masíes, que está en Masíes. Exacto, una urbanización que hay aquí cerquita. Sí, la urbanización de Masíes. Exactamente. Bueno, ¿y qué tal, Silvia? Muy bien. ¿Sí? ¿Te la pasas bien también? Perfecto. Perfecto. Ahora me lo cuentas. Gracias por estar aquí esta tarde. A ti. Y junto a Silvia tenemos a... Pilar Zornoza Cañaveras y soy de la Falla Badía. Badía. La otra parte. Sí. De Masíes a Badía, sí. Correcto. ¿Qué tal, Pilar? ¿Bien? Muy bien. Genial. ¿Genial? Sí. Vale, pues ahora me lo cuentas, ¿vale? No, devuélvele el micrófono a Laura. Sí, señor. Bueno, Laura, yo esta primera parte, yo lo que quiero es conoceros un poquito, porque toda fallera mayor de cualquiera de las 900 fallas que hay en la Comunidad Valenciana, toda tiene una razón, un motivo y un camino. Y eso es lo que me gusta saber a mí, porque esto es como la huella digital, cada uno tenemos una distinta, pues vosotras también, y si no ya lo veréis. Y si veis otras entrevistas veréis como ninguna sois iguales. Laura, ¿tú cuántos años eres fallera? Uy, pues... Acércate al micrófono. Pues no sé, pues 25 o 26 años, no sé. ¿Siempre de la misma falla? No, he sido de tres comisiones. ¿Dónde empezaste?
En la Tauleta. En la Tauleta. Y luego te fuiste a... A Leseres. A Leseres. Sí, no, sí, me acuerdo. Sí. ¿Y después de Leseres? Arciprés de Vila. ¿Ah? Arciprés de Vila San Enric, ya no existe. Ya no existe. Ah, era una de las dos fallas que ha desaparecido en los últimos años. Vale. Y entonces, claro, cuando desaparece la falla, te vuelves a Leseres, a la Tauleta. ¿No? ¿O no fue así? No, bueno, sí. Bueno. Bueno. Sí. Bueno, dejas Arciprés de Vila. Sí. Y te vas a Tauleta. A la Tauleta. ¿Fuiste fallera mayor infantil en alguna de estas fallas? No. ¿Y fallera mayor? Sí. ¿En cuál? En todas. En la Tauleta 3 veces. ¿Esta es tu tercera vez? Sí. Anda, ¿qué años fue? Uf, en el 99. Uf, eso es el siglo pasado, ¿no? Sí, en el 2000 y en el 2005, creo. ¿En el 99? ¿En el 2000? No, en el 89 y en el 2000 de la Tauleta, creo. Sí. ¿El 89? ¿Eso fue cuando llovió tanto? No, ese año no, fue el año de antes. El 88. Antes, el anterior, que fue mi amiga, y llovió todos los días. El 89 es cuando nos llovió todos los días. Vosotros no habéis ni nacido alguna. Ah, no, yo fui. Bueno, claro, 89-90, sí. Claro, 89-90. En el 90. Y después en el 2005. Y esta es tu tercera vez. Sí, bueno, no, esta es mi quinta vez. Quinta vez de fallera mayor. Ah, tres en la Tauleta. Tres en la Tauleta, una en Leseres y una en Arciprés de Vila. Bueno, vaya historial. Cinco veces. Cinco veces. ¿Y qué te ha llamado a ser este año fallera mayor? Pues este año, pues mira, pues que no había en la falla y mi sobrina quería ser, era la infantil y al final, pues mira, entre unos y otros me convencieron. Como ya sabes lo que es esto. Y como ya, pues mira. Sí, pero ¿verdad, Laura, que desde la primera vez que fuiste fallera mayor ahora ha cambiado mucho el ser fallera mayor? Pues sí. No tiene nada que ver, ¿eh? Salvo los actos típicos y básicos, como la presentación, la ofrenda, tal cual, pero el resto... No, la verdad es que sí que ha cambiado mucho, no sé. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más mayor cambio has visto tú que más te ha gustado de tu último reinado a este? Pues las fiestas que hacen por las noches, que sé, el disco móvil, la fiesta que hacen más fiesta que antes. ¿Se hace más fiesta? Más, bueno, más, menos actos falleros y más actos de fiesta, vamos, de juerga. ¿Y la relación con las falleras mayores del pueblo también? Ah, sí, muy, sí. ¿Pero entonces las tenías también igual o no? No, entonces los primeros años no había falleras mayores de Moncada. ¿No? ¿Lleváis cuántos años? No, digo 25. Fallera mayor de todas las fallas. Ah, de todas las fallas. Con las falleras mayores de todas las fallas, que si había esta misma relación que este año. No, tanto como este año no. ¿Verdad que sí? Este año ha sido especial. ¿Verdad que sí? La verdad que sí. Bueno, como este año, quiero decir, 4 o 5 años hay más relación con las falleras mayores de Moncada. Antes no había tanta. Es que el WhatsApp une. Es verdad, ¿eh? Desde que están los WhatsApp, los grupos de WhatsApps, resulta que en cualquier momento sabéis lo que estáis haciendo cada uno y el problema que tenéis. Mira cómo se ríe. Muy bien, Laura. Oye, ¿cómo definirías este quinto reinado? Pues no sé. Bueno, especial porque estaba con mi sobrina, entonces ha sido especial. Claro, es que ahí ya te tocaba la fibra familiar, ¿verdad que sí? Pues sí. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante de tu reinado? La presentación y la ofrenda. ¿Sí? La has vivido este año de forma especial. Sí. La presentación, porque estabas casi más pendiente de tu sobrina que de ti. Pues sí. ¿A que sí? Sí. ¿Y la ofrenda? Sí, también. También. Muy bien. Bueno, un año fantástico y un año en el que, bueno, pues has abundado en tu historial fallero, ¿verdad? Sí. La próxima vez que vas a ser fallera mayor, ¿cuándo? No, ya he dicho que cuelgo el hábito ya. Ah, ¿ya no quieres más? Ya no quiero más. Vaya. Ya he tenido ya el límite, ya no más. Bueno, ¿quieres decirme algo más o le damos el micrófono no, a África? No, ahora África. Yo es que te he visto ahí y digo, esta no quiere soltar el micro. Esta no quiere, ¿verdad? ¡África! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Acércate al micrófono, así exactamente, como las grandes figuras que sois. A ver, cuéntame, África, ¿cuántos años eres fallera? Yo soy 21 años. 21 años, ¿siempre de la misma falla? Siempre de la falla Leseres. ¿Antes no habías sido fallera? No, nunca. ¿Y por qué te apuntas a Leseres? Por mi hijo. ¿Por tu hijo? ¿Por qué? Sí, mi hijo quiso ser fallero cuando tenía 13 años, por no dejarlo solo, me apunté de colaboradora. Ajá. Y entonces, ya sé, el segundo año, me gustó el ambiente, me gustó todo, y dije, me voy a apuntar de fallera. O sea, que tú viste que los falleros de la falla de Leseres eran muy majos. Sí, es una familia. Que me tratan a mi hijo. Sí, muy bien. Y a mí también me trataban muy bien. Sí.
¿Y fuiste fallera mayor? Sí, en el 2011. Anda, tú también eres repetidora. Yo soy repetidora. Vaya, qué bien. En el 2000... Por una apuesta. ¿Cómo que por una apuesta? Por una apuesta. Me lo explique. Somos tres que somos las más mayores, bueno, las más mayores, las que más llevamos en la falla. Las menos jóvenes, pero seguís siendo jóvenes. Y entonces pues dijimos, tenemos que hacerlo por lo menos dos veces. Anda. Y yo era la tercera y ya lo hemos cumplido las tres. O sea que la primera empezó en el 16, la segunda en el 17 y la tercera en el 18. ¿Quién va en el 19? Ahora tenemos otra, ya la juventud, ¿sí? Que ya está bien. ¿Pero ya tenéis fallera mayor? De sí, 19? Ya tenemos. Vale. Entonces, ya tenemos fallera mayor. Ya no necesitáis cubrir vosotras. No, ya no. Ya hemos cubierto todo nosotras, las tres que éramos. Lo que pasa es que cuando empezó la del 2016... Tú nunca pensabas que iba a llegar tu año. Dice, bueno, ya llegará. Pero claro, el año pasado se quema la falla, el 2017. Y a partir de ahí te dicen, África. Exacto. ¿Eres tú? No, sí. Perfecto, yo me alegré muchísimo. ¿Y empiezas tu nuevo reinado? Sí, por segunda vez. Por segunda vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto? Muy bien, este año ha sido estupendo. ¿Quizá porque ya sabías a lo que ibas? Sí, quizás a eso. No, y porque el primer año... Pues en la falla teníamos nuestros problemas y nuestras cositas económicas y todo. Me hicieron, mi comisión me hizo mi falla, mi monumento, me lo hicieron ellos, la comisión masculina. Y claro, y este año que ya estaba la cosa mejor, dije, me he tenido mi monumento en condiciones y mis cosas en condiciones. Y estoy muy contenta por ello, por la comisión que han luchado mucho. Sí, no, es cierto. Y cuando ya te presentas y empiezas a vivir tu reinado, las empiezas a conocer a ella y eso, dices, bueno, pues mira, este año parece que se presenta muy bien, también. Muy bien, muy contenta con ellas, muy contenta. Sí, pero tú lo sí, porque llegamos a las presentaciones, nos saludamos todas, nos vemos todas y entonces eso pues va haciendo su ambiente y sus cosas. Claro. Y está bien. ¿En el 2011 no fue lo mismo? No, es más joven, más cortada, diferente. Sí, tú más cortada. Sí, bueno. Yo no te veo a ti muy cortada, ¿eh? Yo no la veo muy cortada, dicen. Es que... Mira, la dices cortada. Un poquito, sí. Pero muy bien, este año ha sido estupendo todo. ¿Cómo lo definirías este año? Ay, muy bien. Yo muy contenta. Tengo una comisión muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Qué ha supuesto para ti este reinado? Mucho para mí, mucho, pasármelo muy bien. Me lo he pasado muy bien, estupendamente. ¿Ha valido la pena? Sí, muchísimo. ¿Para repetir también? No, ya se acabó, ya he cumplido. Ahora hay mucha juventud, que vayan adelante ellas. Eso decía Laura, el segundo año lleva 5. Hay mucha juventud ahora que les toca a ella. Empiezan, o sea que ya. Tú has abierto el camino. Sí. Les has puesto ya de chicas, hemos cumplido, ahora os toca a vosotras. Ahora os toca a vosotras, no. Tenemos una juventud muy maja. Sí. Y a ver si puede ser que ellas saquen adelante un poquito las cosas. Venga, pues nada, desde aquí hacemos este llamamiento a todas las chicas jóvenes y a todos los chavales jóvenes también. Exactamente. Para que luchen por la falla, que pues es importantísimo. Pues sí, que vale la pena luchar y por ella. Y eso también es cosa nuestra, enseñarles que la falla supone mucho más que bajar 4 días al año. No, supone muchísimo más. Ahí estamos, hay que enseñarlo. Sí. Porque lo que no se enseña, no se quiere. Exactamente, es así. Muy bien, pues enhorabuena, África. Gracias. Y bueno, pues esa apuesta cumplida. Sí, cumplida completamente. Me alegro. María, ahora sí. Y vas a coger el micro y... ¡Que yo los quiero! ¿Verdad que sí, María? ¿Cuántas entrevistas te han hecho ya como fallera mayor? La primera. ¿No te habías entrevistado nunca? Nunca. ¿Ni para ninguna radio local, ni televisión, ni nada? ¿Y hemos tenido que venir de Valencia para entrevistarte? Sí. Pues bienvenida. Gracias. Me alegro. ¿A vosotras tampoco? Ah, bueno, a ti sí, como fallera mayor sí. ¿Verdad que sí? María, háblame de ti. ¿Cuántos años eres fallera? Pues yo tengo 28, 25. Soy fallera. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Tú eres de? Del Palmar. Del Palmar. ¿Y por qué eres del Palmar? ¿Te apuntaron tus padres? Sí. Claro, con 3 años. Con 3 años no había más. No, sí. ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí, en el 2001. ¿En el 2001? ¿Y qué recuerdas aquel año? Pues muchas cosas bonitas. Sí, porque claro, tú tenías entonces 9 años. Sí. Claro, lo vives pues como una princesa. Pero tú cuando quemabas la falla, ¿ya estabas pensando a ver cuándo ibas a ser fallera mayor?
No, solo lloraba. Sí. ¿Recuerdas aquel momento, no? Sí. De niña. Pero luego pasa el tiempo y un año se te presenta la posibilidad. ¿Es la primera vez que eres fallera mayor? Soy la primera, o sea, es la primera vez, pero llevaba 3 años seguidos intentando ser fallera mayor. ¿Por qué no has sido antes? Pues porque éramos varias candidatas a fallera mayor y se hace a sorteo, a papelito. Anda. Y no era mi... Y tú perseverante ahí. Yo me presento, no salgo, me presento, no salgo, me presento. Sí, yo dije hasta que no sea fallera mayor. Hasta que no sea fallera mayor, pero ¿el año pasado también hubo sorteo? Sí, siempre se hace a sorteo. Siempre, ¿y cuántas erais? El año pasado éramos 2. Sí. Y este año también éramos 2. Sí. El primer año sí que éramos 7, creo. 7. El primer año, claro, es más complicado para este año. El año pasado 2 tenías el 50% de posibilidades y te salió el negativo. Y este año, lo mismo. ¿Cómo viviste ese momento? Con ganas. Estabas a la falla, pero tú estabas allí en el sorteo. Sí. ¿Y qué estabas? ¿Con tu amiga o, bueno, tu compañera de falla, tu amiga? No, estaba con mi madre. ¿Estabas con tu madre? Ah, o sea que las dos rivales no estabais juntas. No. Vale. No, es que yo lo digo, pues mira, esto como Operación Triunfo, las dos cogidas de la mano. Y luego la que sale... O la que no sale, se abraza a la otra y como queriendo decir que le felicita, que por dentro está diciendo, me cago en el éxito, pero bueno, cosas de esas, ¿no? Pero no, cada uno en una parte del casal. Y cuando oyes tu nombre, María... García. García, ¿qué pasó? ¿El segundo apellido de Jenny lo escuchaste? No, creo que no, pero pues nada, alegría y la verdad es que muchas ganas, porque tenía muchas ganas de ser fallera mayor. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? Porque claro, la emoción ahí es mucho más grande. No, simplemente dije, por fin. Por fin. Y cuando llegas a casa y ya está más tranquila, relajada, dices, ya soy la fallera mayor. Casi nada. ¿Te costó creértelo? ¿Estás 3 años intentando? Sí, la verdad es que sí. Porque además era de, si no salgo ya no me presento. O sea, era blanco o negro. Salió blanco. Me tocaba. Y empieza tu reinado. ¿Y qué tal? ¿Se han cumplido las expectativas? Sí. ¿Se ha cumplido todo lo que esperabas? Sí. ¿Por qué? Pues porque ha sido un año especial, simplemente. O sea, me imaginaba que sería bonito, pero puedo decir que ha sido muy bonito. O sea, no ha sido bonito, ha sido muy bonito. Has cubierto tu cupo de sueño fallero que tenías. ¿Cuál es el momento que más recuerdas fuera de lo típico de lo que es la ofrenda y la presentación? ¿Momentos o vivencias que más recuerdas? Porque claro, ahí estás en otro plano fallero y son cosas que a lo mejor no esperabas. No sabría decirte, porque ha sido un año diferente, porque también había una circunstancia en la falla que no era la esperada, y el momento en el que el presidente vino a recogerme el día de la entrega de los premios, que no me lo esperaba, la verdad me sorprendió mucho. Fue muy especial. Esos detallitos, ¿no? Tú sabes que hay un dicho que dice que las grandes obras destacan por los pequeños detalles. Y ese detalle a ti te llegó. Mucho. Mucho. Y la semana de falla ya no te cuento. Viviendo la topa, dice, dándolo todo. Sí. Aquí lo que haga falta. Muy bien. Oye, pues bonita razón y bonita vivencia, ¿no? Muy bonita. Esto de ser fallera mayor. Sabes que ya vas a pasar a la historia de la falla, de tu falla para siempre, ¿no? Fallera mayor 2018 de la falla de... El Palmar. El Palmar, María García. Ahí estarás para siempre. Muy bien, felicidades, María. Muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias. Eso ha sido el fresquito de esta noche. Llevo hoy... ¡Andrea! Hola. Hola, bueno, la fallera mayor 2018 de Moncada. Sí. Bueno, cuéntame tu currículum fallero. Bueno, es corto y largo. Corto porque solo he estado en una comisión. ¿En cuál? En el Mercat. ¿En el Mercat? Tengo 24, voy a hacer 25, pues eso es lo que llevo. ¿Desde que naciste en el Mercat? Sí, y nada. ¿Cuándo fuiste fallera mayor? Infantil, no. No. ¿Y mayor? Sí, claro. ¿Cuándo? Pues en el 2015. En el 2015. Dejas aquí, es que se deja un año, que eres Musa del Foc, y luego ya puedes presentarte. A ver, espera. Para ser fallera mayor del pueblo, primero tienes que ser fallera mayor de tu falla.
Bueno, no es un requisito indispensable, pero yo sí lo fui. Pasa, aunque parezca mentira, pero pasa como en Valencia. En Valencia no necesitas ser fallera mayor para presentarte a la preselección. Y tienes que dejar, si eres 2015, el 2016, Musa del Foc. Sí, es un cargo, Musa del Foc, en la falla. Un cargo honorífico. Vale. Uh-huh. Y luego te puedes presentar el 2017. Exactamente. Y no saliste. Sí. No. Sí. Eres el 18. O sea, 15-16, sí. Reciclamos. Sí, reciclamos. 2016, fallera mayor de la falla. Exactamente. 2017, Musa del Foc. Exactamente. Y 2018, te presentas a fallera mayor de bancada. Exactamente. ¿Muchas candidatas? No. ¿Es la única? No, eran dos chicas más y yo. ¿Tres? Exactamente. ¿Jurado? ¿O sorteo? No, tampoco. Lo que se hace, bueno, en mi año en concreto se hicieron algunas pruebas y demás. Uh-huh. Y luego los delegados de junta local, que cada uno pertenece a una comisión del pueblo, votan a la candidata. Ah, o sea que es a votación de los miembros de la junta local. Y luego el concejal de Fallas y la alcaldesa en este caso también tienen un voto. ¿Dónde está? El concejal no está. No está. Ah, el concejal y la alcaldesa tienen un voto cada uno. Sí. Y te eligieron a ti. No, sí, sí. Me eligieron entre todos, ya. No, y eso digo, que te eligieron, sí, a ti. ¿Y en qué momento te enteras tú? Porque cuéntanos cómo se vive aquí, porque cada junta local tenemos una forma diferente de dar a conocer el resultado, desde llamada hasta, pues, en un centro cultural, pues, hacer el sorteo. ¿Cómo se hace en tu caso, en el caso de Moncada? Fue aquí. ¿Aquí? ¿Dónde estamos? Aquí en este sitio, aquí en donde estoy yo, está la alcaldesa. Vaya. Bueno, no, aquí detrás. Sí. Ahí estaba la alcaldesa, estaba Martín, estaba Vicente, que era en el momento el presidente, y nada. Y pues de cuando ya han hecho el recuento de votos y demás, después de que todos voten así de forma secreta. No, secreta, o sea que ahí no es como Eurovisión, que no se puede votar al propio país. 10 points. Vale, no. Falla el mercado. 0 points. No, qué no, mal, que haya, bueno. No, porque como no te puede votar, pero sí, en este caso no pasa nada porque es. Es secreto. Es secreto. Es secreto, totalmente. Y luego la alcaldesa, con el teléfono, te llama. ¿Pero tú no estabas aquí? No, yo no estaba aquí. Ah, que tú no estabas aquí. Yo estaba en mi casa, entonces ellos lo deciden aquí, van votando. Las candidatas estamos en casa. Cada una en la suya. Cada una en la suya. Vale. Entonces recibes la llamada. ¿Y sabes a qué hora más o menos te iba a llamar? Sí, claro, ellos dijeron que Junta Local te informa más o menos sobre la hora que va a empezar. Encima hacer un directo en el Facebook, por lo tanto también estás viendo en directo cómo están votando. Sí, y tú lo ibas viendo, pero claro, como el Facebook va retrasado. Bueno, pues el mío ese día iba de vicio. ¿Sí? sí. Iba súper bien. Vaya, iba perfecto. O sea, que estabais viendo casi en directo, casi el momento. Yo no quería verlo, pero es que mi amigo no paraba de verlo. Y me decía, han puesto tal cara. Y yo, por favor, cállate. ¿Y claro, recibe la llamada de la alcaldesa? Y tú ves el número en el móvil y dices... Bueno, yo ni lo miré. Yo vi que sonaba el teléfono y ya sabía quién era. Y en ese momento, claro, es cuando ya te llama la alcaldesa y te dice, Andrea... ¿Quieres ser la fallera mayor de Moncada? Bueno, quieres no me lo dijo, bueno, pero vamos, sí, y ella vamos, sabía que sí. Ella sabía que sí, por eso te había presentado. Y a partir de ese momento se inicia un nuevo sueño fallero para ti, porque si ya ser fallera mayor de tu falla lo fue, imagínate ahora. La verdad es que sí. ¿Tú sabías lo que tenía que hacer una fallera mayor de Moncada? Me hacía una pequeña idea. Una ligera idea. ¿Y no te había contado nada, Vicente? Sí, claro, hombre. Y yo lo había visto, porque a mí me gusta mucho esto y lo había visto, pero de ahí a ponerte tú la banda a veces pesa. La banda de fallera mayor de junta local, si ya la de falla ya tiene su responsabilidad, imagínate, estás representando a todo tu pueblo, ojo, a todo Moncada, las fallas de Moncada personalizadas en Andrea. Wow. ¿Es que es así? Bueno, tampoco es eso, ¿no? Ahora, yo digo, si alguna se quería presentar el año que viene, bueno, ahora hasta el 2019 vais a ser musas del FOC y el 2020 del pueblo, pues ya lo estáis viendo. De todas formas, claro, a partir de ahí pues empieza un año. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti de este reinado? Lo que más me ha llamado la atención, la cercanía de la gente y las comisiones. Dios mío, qué bien me han tratado todas. ¿En todas? En todas, es que no tengo queja. No puedo decir nada malo de ninguna comisión. Uh-huh. O sea, que allá donde ibas, era recibida como si fuese fallera de esa comisión. De verdad, o sea, encantada estoy. Uh-huh. Y luego, fuera de Moncada,
¿A las juntas locales que has podido ir? Bueno, siempre es verdad que hay más roce con algunas, que sí. son más cercanas o que a lo mejor coincidimos en algunos actos, pero en general súper bien. Además tenemos las fallas mayores bastante contacto y súper bien. Sí, el grupo de WhatsApp. Pues. Sí, el grupo de WhatsApp. Que además creo que está hasta Rocío y todo. El grupo de WhatsApp. Pues mira, ahora mismo no lo sé, pero me parece que sí. Rocío, fallera mayor de Valencia, Rocío Gil. Que no me acuerdo, la verdad. Eso luego, si quieres, te lo digo. El otro día es que estuve con 9 de la comarcal, con 9 falleras mayores de la comarcal del Horta Sud. Ah, bueno, claro, sí. Claro, con ellas es con las que más relación he tenido. Sí. Sí. Uh-huh. Por cercanía o por lo que sea también. Como por esta zona tampoco nos reunimos tanto, nos reunimos más por allí. Pues es como... No, es que aquí, date cuenta que la fallera mayor más cerca que tienes, te tienes que ir a Vétera. Claro. Y ya es otra comarca también, pero sí. Es que en la zona de Meliana, de Foyos. No hay, y Rocafort, que tiene una falla y media, creo que es. No llega a dos fallas. A la Cuas, Catarroja. No sé si la segunda. Ya os tenéis que ir al Horta Sud. Claro, Ribarroja, todo eso. Que son las 9. Y entonces, claro, eso es otro tipo de relación que a lo mejor tú tampoco contabas con ella. No, sí contaba con ella porque, como ya te digo, pues que yo había un poco... Antes de empezar a ser fallera mayor hay que saber lo que es, ¿no? Claro. Y bueno, yo tenía muy buena relación también con la anterior fallera mayor. Y ya mi amiga fue y... poniendo el día. Claro, ella me iba diciendo, pues esto sí. ¿Ya habéis preparado el viaje a Benicarlo? Pues no, me la han comentado, no pero sabe, no. No sabe nada ella. Sí, no, sí que lo sé, sí, sí que lo sé. Sí que lo sé, pero no. El fin de semana de octubre. ya te contarán detalles, porque es la despedida de las falleras mayores de la Comunidad Valenciana y este año, al ser en Benicarlo, noche de hotel y todo. Sí, eso me han dicho, que me tengo que ir a dormir. Bueno, pero nos fuimos a Salamanca nosotros. ¿También fuisteis a Salamanca? Sí, nos fuimos a Salamanca. ¿Con el Fallés Prelmont? Sí, y muy chulo. Sí, ¿no? También una experiencia muy bonita. Bien, bueno, pues ahí ya estamos hablando ya de octubre, ¿eh? Pero aún quedan cosas. Me quedan cosas, sí. Porque como fallera mayor de Moncada, aquí en el pueblo también participas en festividades fuera de lo que es la falla, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, lo que más me queda así es la recta final, por así decirlo, de mi reinado, que es septiembre, que son las fiestas de Moncada. ¿Qué días son en septiembre? Bueno, depende de las fechas de cómo caiga, pero suelen ser del 1 de septiembre al 10, por decirlo así, ¿vale? Pero a veces son un pelín antes, a veces un poco después, depende de cómo caiga. Correcto, o sea que ahí también la disfrutará. Sí, no, ahí a tope. A tope, ¿verdad? Son mis segundas fallas. Sí, señor. Muy bien, oye, pues nada, un año también para recordar y un año muy bonito por lo que he visto, ¿verdad? Es genial. Genial. Bien, me alegro que sea así. Gracias. Y enhorabuena, y ahora seguimos hablando más. Bueno, pues después de Andrea tenemos a... Silvia. Silvia. Silvia, ¿tú eres? Sí, sí. Pilar. Pilar, es que así ya no se me olvida. Silvia, ¿de la falla? Amics de Masies. Amics de Masies, sí, señor. Silvia, háblame de ti. ¿Y qué te cuento? A ver, pues... Por ejemplo, ¿cuántos por años ejemplo, eres fallera? Yo llevo 40 años siendo fallera. Los que tengo. ¿Antes de nacer? No, los que tengo. Ah, ¿los que tienes? Sí. Che, pues si no me lo dices. Yo no te había echado tantos. Hombre, pues se agradece. Ey, Lisén, ¿a que no parece que tiene 40 años, Silvia? Y es que me lo ha dicho y uff. Ay, no, yo 30 y pocos. Mírala, si es que se conserva perfectamente. ¿Verdad que sí, chicas? ¿A que sí? Bueno, Silvia, hace 40 años. Sí. ¿Te apuntas a Mix de Masías? No. ¿A dónde? Yo de pequeña era de. He sido de dos, tres fallas de Valencia. ¿Cuáles ha sido? Una en la Malvarrosa, otra del centro. Dime el nombre de fallas, que así cuando lo ven, digo, mira, no sabíamos que había sido, porque luego lo ve la falla de Valencia y me dice, Pepe, vi una chica que yo no sabía que había sido. Pues la de Valencia es que era muy chiquitina y la verdad no recuerdo, pero de la Malvarrosa era San Rafael Antón Martín. San Rafael Antón Martín, que está allá al lado del campo de fútbol de la Malvarrosa. Exactamente. ¿Y después? Y luego ya me cambié aquí a Moncada. Uh-huh. Y me apunté a la de Masías. ¿Y por qué te apuntas a Mix de Masías? ¿Porque vives ahí? Sí, yo, bueno, mi madre vivía ahí, bueno, vive ahí. Uh-huh. Y pues estábamos un día en casa y llamaron al timbre y eran los de la falla que estaban haciendo la punta. Era una falla nueva, se había inaugurado ese año. Vaya. O sea, el año de antes, yo me apunté el segundo año. Eso es lo típico de la punta, ¿eh? Es decir, casa por casa y te apuntas a la falla, de ahí nace la punta y otras tradiciones falleras que se han perdido, ¿no? Pero bueno. Y entonces, sí, claro, pues tú eres fruto de una punta. Exactamente. Qué curioso. Con el gusanillo de ser fallera mayor, que me había quedado con ganas en la otra falla, pues ahí que fui. Porque, ¿cuántos años tenías cuando te fuiste a Mix?
Uy, pues la falla ahora ha hecho 25, hace 24 años que pues, soy fallera de allí. Claro, 16 años tenías. Ahí ya está. Eras adolescente. ¿Habías sido fallera mayor antes? No. ¿24 años esperando ser fallera mayor? ¿Ves? Hay quien espera 3 años, pero bueno. No, pero luego lo cogí con ganas y ha sido varias veces. ¿Cómo que ha sido varias? A ver. ¿Este año no la primera? No. Eso es lo que preguntaba. No. ¿Cuándo fue la primera vez? Si no recuerdo mal, creo que fue en el 96. ¿En el 96? Ah, ya hace 22 años. Sí, sí. Entonces, a los 2-3 años de apuntarte a la falla. El segundo. El segundo, ¿ves? Por ahí. La matemática no falla. Bien, y te apuntas en el 96. Exactamente. No, me apunté en el 95 y fui fallera mayor en el 96. Fallera mayor en el 96. Exacto. ¿Y cómo lo viviste aquel año? ¿Te acuerdas? Pues sí, la verdad es que fue especial. Porque era el tercer año de la falla, éramos muy poquitos y la cosa como que arrancaba. Entonces se vive de otra manera. Ahora ha sido un poco diferente. Porque ahora, ¿cuántos falleros sois? Ahora no somos muchos, somos 60 y poquitos falleros. Pero claro, los 15, 20, 25, 30 que podíais ser al principio. Exactamente. Pues claro, sois más. Exacto. ¿Y qué año repetiste? Pues repetí de la falla en el 2007. En el 2007. Uh-huh. Y ahora, pues en el 18. Vas de 11 en 11. 96, 2007, 2018, te tengo en el 2029. Con, 50, bueno. Con 51 años. Esperemos que no, que venga detrás más. Es que la sucesión que llevas es clavadita, 11, 11, 11. Bueno, y entre medias también fui un año fallera mayor de Moncada. Ah, ¿fuiste del pueblo? Sí. ¿Qué año? En el 97. Claro, dos después, para ser musa. No, no, al año siguiente. Al año siguiente. Yo no me esperé, yo fui tú a... Tú no te esperaste. Exactamente. Entonces tú fuiste fallera mayor de Moncada. Exacto. Ah, o sea que tú eres una de las antecesoras de Andrea. Uh-huh. Vaya. Hace unos cuantos años ya. Sí, pero ha cambiado mucho también el reinado. Sí. Tú, precisamente, eres una de las que también nos puedes hablar mucho de la evolución de lo que supone el cargo de fallera mayor en una falla. Sí, tanto cambia. A nivel interno no mucho, pero a nivel externo sí. Cambia bastante, pero la esencia es la misma, la de antes que la de ahora. Tú vives la fiesta con tu falla y es que no sé cómo explicártelo, es emocionante, tanto hace unos años como ahora. Ten en cuenta que cada año estás viviendo el momento que se está viviendo. Exacto. Quiero decirte que no se trata de decir es mejor o peor, sino pues, no. Con las circunstancias que se están viviendo. No puedo decir que un año es mejor o otro año es peor, son diferentes. Son diferentes. Exacto. Y van evolucionando precisamente, y por eso te digo yo que yo recuerdo, por ejemplo, pues este tipo de entrevistas hace 12 años, en el 2006, y no tiene nada que ver, y con la fallera mayor, pues ibas por otro lado. Ahora hay otros valores, otras cosas. Y ahora también se trata de buscar otras motivaciones, ¿eh? Como es, por ejemplo, pues ahondar más en el tema de que nos llamamos falla porque plantamos una falla. Y que sí, que está muy bien la fiesta, que es fundamental, pero ojo, que nos hace diferentes de todo el mundo es la falla lo que se planta. Entonces cada vez más, la fallera mayores veo como se conciencia más de eso y es lo que estoy viendo. ¿Eh? Bien. Bueno, ¿y algún momento así que te haya marcado de este año? Fuera de lo que ha sido... Fuera de actos de protocolo, digámoslo así. Por eso. La cabalgata de Linot, me encanta. ¿La de aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Y os reís toda. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué me ocultáis? Explícamelo. Silvia, explícamelo. Pues no sé. No sé. Nada, en mi falla se trabaja mucho ese acto en... En concreto, nos gusta, llevamos, creo que son 6 años, ganando el premio, por cierto. ¿El primer premio? Exacto. ¿Con solo 60 falleros? Sí, pero nos lo trabajamos mucho. Nos hacemos nosotros los disfraces y empezamos ahora. Ya. Exacto. En verano, prácticamente en septiembre, y eso es lo que sirve precisamente para pasar las tardes ahí. Exacto, nos sirve para juntarnos durante todo el año, vernos mucho y de paso pues... Muy bien. Trabajamos. Oye, pues nada, me alegro que sea así. Porque lo que yo os decía, ese conjunto de motivaciones es lo que nos hace pues, sentir el sentimiento fallero. Aunque con los años que sois y la historial que tenéis, no hace falta motivación. La propia motivación es vuestra ilusión. Ya lo veo. Sí. Muy bien, gracias, Silvia. Aquí. Pilar. Hola.
yo estaba viendo a Pilar y mientras que hablabais vosotras, ella ya va pensando lo que me va a contestar. No. ¿A que sí? No. Más o menos. ¿Eh? Dice, por ejemplo, ¿cuántos años eres fallera? 12. 12. ¿A que ya lo sabías? Porque dice, uy, si le ha preguntado esto, la primera pregunta, pues voy a decir 12. No sé. ¿Siempre de la misma falla? No. Primero estuve en Arcipreste Vila y luego pasé a Abadía. ¿Tú eres también de las que salió de Arcipreste Vila? Sí. ¿Antes o después? Pues yo salí de Arcipreste Vila hace... va a ser 7 años. 7 años. Y hasta que la falla, pues ya se consumió. Sí, fue una lástima, pero sí. ¿Y has sido alguna vez fallera mayor, aparte de este año? No. No. ¿Tú eres también la primera vez? Sí. Bien, ¿ves, María? ¿Y por qué? Por mi hija. Pobrecilla. No, es que mi hija le hacía ilusión. ¿Tiene la culpa ella? En parte sí. Vale, cuéntanoslo. Pues nada, mi hija ha sido fallera mayor infantil de Badía, la pequeña. Sí. Y mi hija la grande fue 2 años de Arcipreste Vila y luego también hemos estado en junta local. Ah, o sea que tú tienes una dilatada historia. Sí, más o menos. Pero nunca había sido fallera mayor. No. Y entonces tu hija, ¿qué te dice? Mami. Que ya tocaba. Ya tocaba, me gustaría que fueses conmigo. Sí, pero no pudo ser. ¿No pudo ser? No. ¿Por qué? Porque, a ver, los niños que se presentaban eran primos. Ah. Y para mi hija es muy grande, aparte que tiene 14 años, es muy grande, muy alta. Y no había presidente infantil, entonces queríamos también, porque la chiquilla se iba a Barcelona, ya. La niña que salió, y le hacía bastante ilusión. Y lo dejaste. Mi hija le dejó sitio. ¿Y entonces tu hija cuándo ha sido? ¿Este año también contigo? No, mi hija fue en el 2014. Ah, en el 2014. De la falla Badía. ¿Pero tú te habías planteado cuando, o sea, ya terminaste lo de tu hija ser fallera mayor? Me gustaba, o sea, yo quería. ¿Y qué ha pasado para que sea el 2018 tu año? No sé. ¿Qué pasó? No lo sé, me decidí. ¿Ah, sí, sin más? Y sí. Me decidí y ya está. ¿En la falla? ¿En casa? ¿Dónde? ¿O en el mercado? ¿O ibas no, paseando? No, lo pensé. Sí, es que a veces esas cosas surgen y dices, ¿y por qué no? A ver, en parte lo decidí porque mi marido estaba fuera trabajando y me decía que no. Yo estaba siempre en casa, entonces dije, pues me presento y así salgo. Ya, ¿y tu marido te decía que no? Mi marido me decía que no. O sea, que caso mucho no. Ninguno. No, ya lo veo. Cuando se entera el que dice. Uf. Uf, ¿qué? Uf. A ver, detállamelo. Cuando vaya ya hablaremos. Ah, él se entera estando fuera. Por teléfono. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Nene. He salido. ¿He salido fallera mayor? Sí. Y claro, ¿en dónde estaba? Guinea Ecuatorial. Uf, lo tenía negro, ¿eh? Lo tenía negro el tema, sí, el pobre hombre. Sí, muy negro, muy negro. Un negro. Es que tú también, decírselo en Guinea, vamos a ver, si se lo dices en el Jamesí, y pues vale, pero en Guinea. Guinea, sí. Claro, no podía venir aquí a charlar contigo y mantener una conversación. Por eso lo hice. Si no, no me dejaba. ¿Tardó mucho en volver? Pues vino, o sea, yo me presenté mayo, puede ser, ¿sí? Vicente, mayo. Sí, por ahí anda. Y él vino en julio. O sea, ya estaba más que hecho el tema. Sí, sí, estaba ya... Ya. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y es que, pues claro, nada, me imagino porque él vino en avión, ¿no? Supongo. Sí. Y claro, lo normal es cuando vas al aeropuerto, estás esperando, y el abrazo festivo, besos, tal y cual. Pero yo me lo planteo... ¿Cómo se llama tu marido? Paco. Yo me lo planteo, Paco, y yo digo, ¿qué vendría pensando él todo el camino? Esta fallera mayor y no me ha dicho, esta fallera mayor y me ha engañado. Esta. Y claro, lo primero que te vio cuando te dijo en el aeropuerto, ¿qué fue? Bueno, en el aeropuerto nada. Fue cuando llegamos a casa y me dijo, ya te ha salido con la tuya. Pero claro, 2 meses después se la había pasado poco. No, lo que pasa es que como he tenido tanta ayuda de mis hijas, entonces lo convencieron y al final acabó él siendo fallero también. Toma ya. O sea, de lo que ya hablaremos... Nada, no pasó nada. No pasó nada. Ah, menos mal. Nada. Uf, qué peso me quitas de encima. Yo que, claro, digo, a ver si estamos sacando aquí un momento íntimo en el No. ¿Eh? Pero Paco es que buen tío, ¿verdad que sí? Mucho. Ahí estamos. Mucho. Bueno, y ya arrancas el reinado. Claro, ya cuando...
quieras que no, pues te quitas un peso de encima cuando ves que ya entre tus hijas y tú ya la habéis comido, porque vale, la mujer lo que queráis, pero cuando las hijas te dicen algo ahí ya te rompe. Pues sí. Bueno, lo digo también por experiencia y ahí ya pues, si tus hijas te han dicho, papá, es que la mamá, venga, va, vale, venga. Claro, a partir de ahí pues te cambia ya también un poquito el estado de ánimo. Sí, la verdad es que sí. Ya cuando ves que Paco la sube, tampoco es que le quedara mucho más. No. Paco la sube y empiezas a reír a ti, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Muy bien, sobre todo el día de la presentación cuando mi hija me leyó la poesía, que fue, vamos, espectacular. Mucha gente llorando, mi marido llorando, mi otra hija llorando, que no es de llorar. Y genial, me lo pasé, vamos, fue un día inolvidable. O sea, que tú te has anticipado la pregunta que os he hecho a vosotras de que ese momento tú me lo acabas de relatar. El momento de la poesía de tu hija. Ah, fue. ¿Verdad que sí? Todos llorando. Todos llorando. De emoción. Sí. De alegría. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Sí. Un momento muy bonito. Sí, casi no subo la pasarela, pero bueno. ¿Pero eso te la leyó después, cuando ya estabas? No, no, arriba. No, la leyó cuando yo estaba preparada para subir la pasarela. ¡Anda! Sí. No se esperó. ¿Y te la leyó? Uh-huh. ¿Y tu cara con lágrimas en los ojos? Sí. Vaya tela. Qué tarde, la de aquel día, ¿verdad mucho que sí? Mucho. Y claro, luego a eso le añades que vas andando por la pasarela, todo el mundo te aplaude. ¡Guapa! ¿A que sí? ¿A que te lo decían? Sí. Y llegas arriba y te ponen la banda. Y como nos decía antes Andrea, esa banda. Esa banda. Esa banda, ¿verdad que sí? Pues sí. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, la superfallera acaba de nacer. Y a pasármelo bien. Y a pasártelo bien, a darlo todo. Sí. ¿Y qué tal? Yo, la verdad es que ha sido genial, mi año ha sido genial. ¿Tu marido se ha vuelto a Guinea? No, no, ya sé que ya está aquí. No, no, además le dije que ya no volvía. Ya no volvía. Ya no, ¿no? volvía. No, ahora está aquí. A disfrutar el año conmigo. Sí, sí, sí. Ahí, ¿no? Mm. Muy bien. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y entonces, claro, a partir de ahí empiezas a, pues lo típico, primero un traje, luego otro, luego prepararte los actos. No, lo he visto tú al principio un poquito, dice, uff, ya veremos, porque claro, no lo mismo ser soltera y tal, que ya tener dos hijas y tener que... A ver, para mí no supuso así un esfuerzo, porque como el año de antes, mi hija y yo habíamos estado en junta, pues una le he visto a la otra, entonces o sea que fue fácil. Tú ya te habías entrenado. Sí. Ya lo tenías todo preparado, muy bien. ¿Qué me dirías del año? ¿Cómo lo definirías? Pues yo lo que más la comisión, sí, que se ha portado muy bien. ¿Badía? Badía. Sí, sí, muy bien. La comisión de Badía, genial. Mandamos un saludo. Por supuesto que sí. Que eso es lo más importante, sentirte arropada por la comisión. Sí, eso sí. Y luego sales fuera y te encuentras aquí hay unas falleras mayores. Estupendas. ¿Todas? Todas. ¿Sin excepción? Sin excepción. Incluso África. Mira, es verdad, tu marido estaba en África. Ahora, ya las conocía, entonces, ya, o sea, menos a María, que no la conocía. Ya las conocías y sí. Entonces, claro, y pues todavía hacéis más... Claro. Muy bien. Y lo que son los actos y todo eso, ¿has visto que son diferentes? Que no es lo mismo vivirlo desde fuera que ser la protagonista. Hombre, cambia mucho. Por ejemplo, esto, la entrevista. Ellos están ahí detrás de la cámara, está muy cómodo, porque sí, yo no sí, les estoy sí. preguntando. Pero tú estás, vosotras estáis aquí. ¿Eh? Uh-huh. Claro, ahora todo el mundo te está mirando a ti. Tú mira el primer plano que te está sacando Pedro. Ya verás. Y no lo estoy viendo el viso. Mírala. ¡Hala! Toda la pantalla para ti. ¿Toda? Cuando vea la entrevista, diga, madre mía, si toda la pantalla para mí, voy a tener que retirar la mosca y todo para que no te tape. Por eso. O sea, un año bonito y ilusionante. Sí, sí. Bien. Para repetir. Yo repito. Hay que llevar 5. Yo repito. Tú repites. Cuando pueda, repito. Cuando tu marido se vaya a Guinea. Paco. Muy bien. Bueno, pues nada, me alegro mucho que sea así, porque por lo menos ya que durante un año tienes que hacer el esfuerzo, porque no deja de ser un esfuerzo de todo tipo, económico, físico y, por qué no decirlo también, de sueño, que salga todo bien es lo más gratificante que pueda haber. Muchas gracias. Enhorabuena, Pilar. Gracias. ¿Cómo te llaman, Pilar o Pili? Maipi. Toma ya. Maipi. Sí. De María Pilar. María Pilar. ¿Tú qué tienes en el DNI? María del Pilar. María Pilar. María Pilar. Maipi. Uh-huh. Vale, me he quedado con eso. Muy bien. Gracias. Bueno, pues devuelve el micrófono a Laura, que lo está también esperando con ansiedad. Ahora eres tú la protagonista.
¿A que eso ya te ha tranquilizado? Uy, sí. Del todo. No sabe ni cómo coger el micro. Laura, vamos a conocer un poquito más de ti, pero ya en plan más, un poquito más, más personal. Y ¿por qué no decirlo también? Porque una cosa, os sabéis todas ser artista fallero, ¿no? Bueno, tú no tienes falla municipal, pero nos puedes decir. ¿Tenéis falla municipal? ¡Ey! Vale, ahora me lo cuentas. Interesante, interesante. Laura, acércate al micrófono, póntelo así de cerca y vamos a saber un poquito más ya, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando sois falleras mayores, saber que tenéis a esa gente que os quiere, que daría lo que hiciera falta por vosotras, a vuestro lado, que comparten tantos momentos y que cuando lleguéis a casa de los actos podéis contarle todo lo que habéis vivido, eso es lo más grande que puede haber aparte de ser fallera mayor. Y eso se agradece mucho, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en tu caso, ¿tú tienes pareja? Sí. ¿Cómo que sí? Que sí. Ah, sí, no, yo lo has pensado porque a veces asistimos a presentaciones de bocetos, proyectos nuevos, y entonces dice, bueno, llevo poco tiempo, tal y cual, y entonces, claro, yo me quedo dudando. ¿Cómo se llama? Juanjo. ¿Es fallero? No. ¿No es de Moncada? Sí, sí, pero no, sí, pero no le gustan las fallas. ¿No le gustan las fallas? No. Pero la fallera sí, por lo menos alguna, ¿verdad? Pues eso. Oye, pues eso. Bueno, saludamos a Juanjo. ¿Eh? ¿Pero se ha apuntado contigo la falla o no? ¿Qué? ¿Se ha apuntado contigo? No, no. No. Yeah. No lo puedo convencer. ¿Tú trabajas o estudias? Trabajo. ¿En qué ramo? Empleada de hogar. ¿Sí? O sea, que has tenido tiempo los fines de semana y te has podido combinar todo para tener tiempo libre. Sí, sí. Es que la pregunta esa es porque para una fallera mayor una de las cosas principales es su actividad, si es estudiante o está trabajando por cuenta ajena, porque es cuando... Bueno, yo sé de falleras mayores que antes de ser fallera mayor han tenido que hablar en el trabajo. Y cuando le han dicho que adelante, se apunta a la falla. Ojito, que no estamos hablando en tiempos que podamos ahora... Tú sabes que ya hay un fallero mayor en Valencia, ¿no? ¿Sabes que hay un fallero mayor? Si alguien quiere ser fallero mayor... Y, por tanto, ¿has podido combinártelo bien? Sí, sí, tengo, sí. Perfecto. ¿Artista fallero? Olivares. Olivares, Juan Olivares, ¿no? ¿Pero los dos o Olivares, o sea, Olivares y Valencia o Olivares solo? Francisco Olivares. Juan no, Francisco. Sí, tú sabes que van los dos, sí, Olivares y Valencia, los dos. Muy bien, pues nada, mandamos un saludo a los dos, por supuesto que sí. Muy majos. ¿Y tú dónde te haces los trajes? Pues este año me lo ha hecho una mujer, bueno, es que no sé. No, di el nombre y ya está. Es que no sé ni cómo se llamamos. Una mujer, no sé, una mujer de aquí de Moncada. Ah, o sea que tú ibas a probarte el traje. ¡Hola, hola! Pues, y no le decías nombre ni nada. Pues no, era una conocida de la falla. Ya, la modista sin nombre. ¿Quién te...? ¿Sari? Ah, sí, es verdad, pues Sabi. Pues sé que tiene un nombre raro, pero... Menos mal que tenemos allá los apuntadores, ¿eh? ¿Y quién te peina de fallera? Enric. Bien, ahí ha sido directo al grano, sí, ¿eh? Sí, pero la mujer se me ha ido. Sin problema. Bueno, pues aparte de Juanjo, ¿tienes más familia que ha estado a tu lado, que te ha acompañado y todo esto? Sí, 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 claro. ¿Por ejemplo? Pues mis hermanas, yo qué sé, mis padres. No, vamos por parte. Hermanas, ¿cuántas tienes? Tres. ¿Sois cuatro chicas? Cuatro chicas. O sea, tus padres al final dijeron, mira, ya no vamos a por el chico, déjalo ya. No, sí. ¿Sí? ¿Fueron a por el chico? Sí, sí. Somos siete. ¿Eh? Entonces sois siete, no cuatro, siete. Sí, me han dicho cuántas chicas, cuatro. Ya, ¿y tres chicos? Y tres chicos. Madre mía, esto ya no se ve hoy en día. No. ¿Siete? Madre mía. Bueno, ¿cómo se llaman? ¿Te lo sabes? Hombre, claro. Es que vamos a nombrarlo porque también habrán estado contigo en los momentos importantes, los que hayan podido por razones personales o de trabajo. Sí, sí. A ver, mira la cámara, ¿quiénes son? Pues Jorge, Chimo, Mari Carmen, Luisa, Joaquina, Juan, y no creo que se me olvide nadie. Sí, llevas cinco, ¿no? Son no, siete. He hecho. Jorge, Chimo, repíteme. Jorge, Chimo, Juan. Juan, ya le tienes los tres chicos. Luisa, una, Mari Carmen, Joaquina. Dos, tres, falta una. Mari Carmen, Joaquina y yo. Ah, claro. Joder, cómo vamos esta tarde.
Eso es el aire acondicionado, ¿eh? Laura, claro, 3 y 3 y tú 7. ¿Qué puesto eres? ¿Qué puesto yo ocupas? La del medio, yo soy la cuarta. ¿La cuarta? O sea, tú eres la del medio, ni para arriba ni para abajo. Muy bien. ¿Y papis? Sí, ¿cómo se llaman? Juan y Carmen. Eso digo, que los has tenido ahí también, echándote un cable en lo que ha podido. Pues sí. Muy bien. Y en la falla, el cuadro de honor, ¿qué tal? ¿Qué me puedes decir de ellos? Pues la falla fantástica, desde el primer momento ¿sí? se han portado conmigo muy bien. ¿Cómo se llama el presidente? José Luis. José Luis, ¿qué me dices de José Luis? Pues igual, encantados, vamos, súper bien. ¿Y la fallera mayor infantil? Pues qué decirte, es mi sobrina. Ah, es verdad que es tu sobrina. Pues vamos, por ella, ha sido, vamos, más que... Tú podías decir eso, reino por ella, ¿qué más da? ¿Verdad que sí? Pues en este caso, sí. Has reinado por ella. ¿Cómo se llama, me ha dicho? Carmen. Carmen, un besito, Carmen. Que era, la habrá disfrutado con la tía, ¿verdad? Muy bien. Sí. Vale. Nada, ha sido, ¿verdad, Andrea, que nos ha dado la tos? Bien. No ha sido nada con Laura, chicos. Ha sido que ahí detrás tenemos un atrecho que está muy, muy activo esta tarde. Yo creo que tenemos que haber puesto las cámaras al revés, ¿verdad, chicas? Se le está pasando mejor a ellas que a nosotros. Bueno, ¿y presidente infantil? No había. ¿No había? O sea, ¿que tu presi ha hecho de presi infantil también? No había presidente. ¿Pero que él ha hecho de presidente infantil también, acompañando a la fallera mayor infantil y quemar la falla infantil con las tres y todo eso? Sí, sí. Por eso. Muy bien. Bueno, Laura, ¿tú quieres decir algo más? ¿Quieres agradecer a alguien algo más? ¿Quieres añadir algo más? Pues no. Yo es que te veo que tienes tantas cosas que decir que no sabes cómo explicarlas. Pues sí, sí. Es eso, ¿verdad? Se lo pasó. Oye, Laura, que de verdad, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena. Y ¿a ti también te habían hecho alguna entrevista o todavía no? No. ¿Es la primera vez? Sí. Así empezó Belén Esteban. Sí, claro. No te parezcas. Y luego, mira... Bien, gracias. A ti. Y enhorabuena por este reinado, Laura. Vale, gracias. Ya, África. Vale, África. Bueno, África, ¿tú tienes pareja? Yo sí, estoy casada. Acércate al micrófono. ¿Estás casada? Estoy casada. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Con Jesús? ¿Qué me puedes decir de Jesús? Nada, una persona estupenda. ¿Sí? ¿Lleváis mucho tiempo? Vamos a hacer 38 años. 38 años ya. Madre mía, qué bonito. De eso ya no se ve hoy en día. No se lleva. No se lleva, no. 38 años con Jesús. Qué bien. Sí. ¿Qué y te muy dice bien. De todo tu reinado? ¿Qué ha dicho? Ah, no, él encantado, me acompaña en todo. Te lleva como una reina, Mateja. Bueno, lo que hiciera falta. ¿Qué, Jesús? Muy bien. He podido que se apunte a colaborador. He podido, me ha costado, me ha costado. Así empezaste tú con tu hijo, de sí, colaboradora. Exacto. Por eso, bueno. Yo creo que la haré fallero algún día, pero bueno, no lo sé. Jesús, despacito, no tengas prisa, tú tranquilo, de verdad, No, es para que tampoco lo agobiemos al hombre. No. Que ya bastante este año hasta. No, sí, lo he llevado al pobre. Uf. Y lo a gusto que... No, él lo ha hecho muy encantado, sí. Sí, sí. ¿Tienes hijos? Tengo dos. ¿Dos? ¿Cómo se llaman? Jesús y Jorge. Jesús y Jorge. Ya son mayores, ¿eh? Ya te iba a decir, ya son mayores. Ya son mayores. ¿No? Pero ya viven, ya tienen su vida propia con sí, pareja y todo. Uno independizado y el otro aún lo tengo en casa. Muy bien, pues... Uno con su pareja ya. Sí. ¿Y cómo se llama la pareja? Porque para que vean que la suegra se acuerda de ella. Majo. Vale, Majo, sí. Bueno, pues Majo, ¿bien? Muy bien, muy ¿En bien. ¿En Maja? Sí, sí. Mucho. Pues nada, le mandamos un beso a Majo, que está con Jesús o con Jorge. Con Jorge. Con Jorge, muy bien. Y también supongo que tus hijos habrán estado ahí en los momentos... Sí, mucho, mucho ellos, tanto uno como el otro, muy bien, muy bien. Más, era la segunda vez, pues ya lo tenían más o menos aprendido. Claro, ahí sí. Claro, sí, pero no era lo vivo, hace ya 2011, 8 sí, años. Sí, sí, en 2011. 7 años. Sí, claro. Sí. Pero bien, muy bien, lo han llevado muy bien, más colaboradores, ayudando a todo, en fin. Bien, tú estás Me han vestido más de una vez. ¿Sí? Mis hijos. ¡Ey!
más de una vez me han tenido que vestir, ayudar a vestir, y muy bien, muy bien. A mí lo que más se me revela es cuando tengo que casar los corchetes, que los la corchetes. Falda y el corpiño, de cuando lo he visto a mi hija. Sí, sí. Y cuando me dice mi hija, oye, ¿puedes ayudar a vestir tú? Uf, madre mía. No, pero han aprendido todos muy bien, sí, los tres muy bien, han aprendido ahí ellos. Los tienes ahí muy bien. Enseguida, muy bien. Enseguida. ¿Estás trabajando? Sí. ¿En qué ramo? Estoy en una tienda dependienta. ¿Sí? ¿En cuál? Llevo ya un año y medio. Espera un momento. ¿Te han dado permiso en fallas? Sí. Vale. Miraron las fechas, les dije las fechas y me dijeron, cerramos la tienda. ¡Qué bien! ¿Aquí en Moncada? Sí. Vale, entonces vamos a hacerle publicidad a cambio del agradecimiento. Venga. ¿Cómo se llama? Mansonia. ¿A qué se dedica? La Plaza San Jaime. Sí, ¿de qué es la tienda? Decoración, bisutería, bolsos, ajá, en fin, ajá, todo eso. O sea que Mansonia. Uh-huh. Pues ya lo sabéis, si queréis algún tipo de regalo, como bolsos, decoración o también cualquier cosa de bisutería, pues podéis ir a Mansonia, en la plaza. Sí, se han portado muy bien. ¿En la plaza se qué? Cerraba y hasta no hacía falta. ¿En la Plaza San Jaime? Sí, en la Plaza San Jaime. Aquí en Moncada, ¿no? Moncada. Muy bien, ¿cómo se llaman los jefes? Celia y Esteban. Bueno, le mandamos un saludo. Llévales esta grabación. Dice Celia, Esteban, ¿ves? Esta cuña es gratis. Celia y Esteban, ahí Mansonia, cuando vaya. ¿Dónde está la Plaza San Jaime? Vicente, que eres mi GPS en Moncada. ¿Dónde está la Plaza San Jaime? Bien, vale, como he venido por los años. A ver, para que lo entienda, yo cuando vengo a Moncada entro precisamente por Badía, ¿eh? Y voy hacia por dentro, o bien por la parte de allá, o bien por la parte de arriba, o bien al seminario, o bien a Talleres Checa, que está también allá en el polígono, y entonces por las dos partes. ¿Por dónde? Cuando has girado hacia la izquierda, hacia el sí, pues a la derecha. Vale. Una ahí plaza está. Que hay, una ya plaza está. Grande entonces, que hay. ¿Está cerquita de aquí? Sí, muy cerquita. Claro, por eso. Me he orientado, ¿ves? Ahí ya está. Gracias, Vicente. Es que ha hecho mi GPS esta tarde porque me he liado. ¿Sabéis lo que pasa? Sí, que la última vez que fui al Ayuntamiento de Moncada estaba todavía en la otra parte de allá. Y yo me he ido allí y me veo CaixaBank. Y uff, sí que tienen pasta, que han tenido que poner el banco en el propio Ayuntamiento. Luego es que me dice, no, que está en la otra parte. Bueno, pues nada, nada más. Saludamos a los amigos de Mansonia, Celia y Esteban. Exactamente. Artista fallero. Víctor Caballero. Víctor Caballero, hombre, le mandamos un saludo a Víctor Caballero. Además es de mi pueblo. Y su hermano es el presidente de la Falla, lo sabes, ¿no? No, no lo sabía. La Falla Pimargay de Burjasot, su hermano es el presidente. No lo sabía, no. Llevamos con él trabajando varios años. No sé, creo que llevamos 5 o 6 años, ¿no? Con Víctor. Y muy contento con él. Pues dale recuerdo cuando lo vea. Y Víctor, me manda para ti o nos mandan para ti. Muchos saludos, Pepe Herrero. Porque ya te digo, es de ahí de Burgos, nos conocemos muy muchos bien. Años. Y en tu caso, ¿quién te hace los trajes? A mí, costurera Carmen. ¿Aquí? No, es de Villamarchant. ¿De Villamarchant? Vaya, ¿te vas a Villamarchant todas las pruebas? Aunque yo tengo varios trajes y tengo uno de cada... De cada sitio. De Castillo tengo uno. ¿En la avenida Burjasot? Sí. Muy bien, ahora ya no está Pilar. No, ya no. Está su hijo Jesús. Sí, exactamente. Con su Pilar pareja. Ya lo dejó hace años. Con su pareja. Bueno, pero sí. Sigan Amelia y... Sigue Amelia, Amelia sí que sigue. Por eso, muy está bien. Está todavía pues, ella. También, Amelia es que... Sí, es tremenda. Es el alma de sí, sí, de sí, exacto. Muy bien. Bueno, ¿y quién te peina de fallera? María Ángeles y Rafa. ¿De aquí de Moncada? De Moncada. Muy bien. Bueno. La estación de Moncada, una peluquería que hay. María Ángeles y Rafa, perfecto, le mandamos un saludito. Y me queda saber, bueno, pues si tienes familia, aparte de tu marido y tus hijos, ¿alguien más de la familia que quieres saludar? Mi hermana, que me ha ayudado un montón. También ha estado. Este año. Oye, ¿has tenido toda la corte familiar? Sí, sí. ¿Tus hijos, tu hermana, tu marido? Sí, sí, mucho. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana Inma. Inma ha estado ahí contigo. Sí, sí, mucho. ¿Qué le tienes que decir a Inma? Nada, muchísimo. Inma me dio un en la presentación me hizo un discurso que no me lo esperaba. Más, fue una sorpresa tremenda. Porque no me lo esperaba, que ella saliera. Vaya, vaya. Sí, que la vi muy arregladita y dije, uff. Con sus tacones, y más que está enferma, lleva un año bastante complicado. Entonces me sorprendí mucho de que ella saliera y... Uy, aún me emociono.
saliera y hablara. Es que es normal, porque es todo lo que envuelve y la situación y todo. Sí. Bueno, pues le mandamos un beso muy grande. Me ha dicho que se llama, perdona. Inmaculada. Inma, pues Inma, un beso grande y mucho ánimo. Mucho ánimo, porque hay que. Sí. El ánimo es fundamental para superar todo lo que pueda venir, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos con tu cuadro de honor, venga. Tu presidente. Asterio. ¿Cómo? Asterio. Asterio. Pérez García. Y, sí. ¿Y qué me puedes decir de él? Ay, es una locura. Es una locura. Sí, pero ¿por qué está loco? No, porque está loco no, porque es estupendo. O porque es un loco fallero como nosotros. Sí, sí, es verdad, es verdad. Lo he intuido enseguida. Sí, los pasa calle, te ríes, te acompaña en todo, te lo hace muy ameno todo. Es que muchas veces se nos olvida que esto es una fiesta. Y entonces, claro, empezamos con rollos que sí tal. No, las fallas es una fiesta. Sí, y hay que vivirla en toda su intensidad. Sí, sí. Dejemos los malos rollos fuera, ¿verdad que sí? Claro. Y eso lo ha conseguido Asterio. Sí, sí, mucho, mucho. Pues nada, le mandamos un muchísimo saludo. Enhorabuena, presidente, eso sí hace falta en las fallas. Fallera mayor infantil. Ay, mi chica. Ainhoa. Ainhoa, con H intercalada. Ainhoa. Y tremenda. ¿Y presidente infantil? No lo hemos tenido este año. ¿Tampoco? No. Bueno, has tenido presidente infantil también. El presidente también era Asterio. Hemos tenido a Jaime algún día, es un chiquillo de la falla, de la comisión infantil, y de vez en cuando hemos echado mano de él alguna cosita para que ella no fuera sola. Muy bien. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, le mandamos también un beso y, por supuesto, a ti. Agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado este ratito, porque yo estaría media hora con cada una de vosotras, pero claro, yo lo he calculado y cuatro horas aquí, no, mejor. Y si los cojo a ellos ahí detrás, que me pueden contar cosas, imagínate. Pues muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena, a ti. África. Gracias. Felicidades y, por supuesto, a seguir siendo así de fallera, ¿eh? Ah, no, sí, sí. A tope. A tope. Bueno, pues después de la experiencia viene la juventud. Aquí tenemos a María. Hola, María. Hola. ¿Tú estudias o trabajas? Yo trabajo. ¿Dónde trabajas? Aquí en Moncada, tengo un comercio. ¿Sí? ¿Te has dado vacaciones en fallas? Yo, claro. Ah, pues vamos a nombrarlo. Cuéntame, ¿qué comercio es? Capote Ropa, en la calle Luis Vives. ¿Cómo se llama? Capote Ropa. Ah, Capote Ropa, en la calle Luis Vives. ¿Qué tipo de ropa es? Es tienda multimarca. Tienda multimarca, pero quiero decirte si es tienda para señora, caballero, niño. Pues desde 25, 26 años puedes ir a vestirte hasta, no sé. Ya, pero para señora, caballero y niño, para todo. No, niño no. Ah, niño señora no. Y caballero sí, perdona, caballero. Perdona. Muy bien, bueno, pues Capote Ropa, ya lo sabéis, en la calle Luis Vives. Si vais ahí os atenderá María. Sí. Y además con la mejor relación calidad-precio de Moncada, en cuestión de ropa, ¿que sí? Por supuesto. Y comercio del pueblo, que es importante consumir en el pueblo, amigos de Moncada, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Que eso es básico y fundamental. Ahí queda. Capote Ropa, Mansonia. Bueno, imagínate, aquí estamos contra los comercios. Ahora llegaremos, ahora vosotras. Que tú ya estás pensando lo que vas a decir después también. Pilar. Bien, es tuyo propio. Oye, eres una aventurera, ¿eh? Un poco. Un poco, ¿verdad? Eso está bien. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Javi. ¿Es fallero? Es colaborador, pero será fallero. Lo tengo medio convencido. ¿Es de Moncada? Sí. Vale, estás en ella. Pero es que es fácil. Solamente mirándoos a los ojos y viendo la ilusión que tenéis, es fácil decir que sí. Bueno. Eso es que está todavía en proceso de entenderlo. Pero nada, Javi, ánimo, tío. Ya verás cómo al final lo consigues, ¿eh? ¿Le quieres decir algo? No, que sé que se apuntará algún día. Bien. ¿Y algo más si quieres decirle personalmente? Pues ahí lo tienes, te ¿no? estará viendo. Luego en casa ya se lo digo. Vale, pues nada, ya, nos podemos hacer una ligera idea, ¿verdad, chicas? ¿Artista fallero? Agulleiro. ¿Pero cómo se llama de nombre? No lo sé. Francisco. ¡Qué memoria tienes, eh! Me alegra mucho saber que lo recuerdas todo el año el nombre de tu artista fallero, Paco Agulleiro. Sí, señor, pues le mandamos un saludo. Sí. ¿Quién te hace los trajes?
Este último de Fallera Mayor me lo hice en Pinazo y Burlay, en Valencia. Hombre, Pepe y Alisa. Más que maja Alisa, ¿verdad que sí? Muy maja. Yo cuando la conocí hace muchos años, y tú siendo rusa, ¿cómo haces estas cosas tan bonitas? Y es que la que tiene arte, ¿verdad? Pues le mandamos un beso y a todo el equipo, que son majísimas. Sí, sí, María José también. Sí, señor, ahí estamos. Y ahora, desde que estará en la tienda nueva, más todavía. ¿Tú llegaste a conocer la antigua, no, la vieja? No. Está en San Pedro Pascual, un poquito más adelante. Bueno, pues le mandamos un saludo. Por supuesto que sí. Además, me sigue en el Facebook. He quedado el miércoles con ellos para desayunar. Y cuando me ve, ya se está contando, digo, sí. Así que te verá. Muy bien. ¿Quién te peina de Fallera? Mi madre. Así no tienes que madrugar para ir a la peluquería, ¿eh? Sí. Mírala, qué bien. Eso está muy bien. ¿Cómo se llama tu mami? Pilar. Pilar. Pues le mandamos un besito a Pilar. ¿Tu papi? Mi padre, Pablo. Pablo. Mira, Pilar también. Tú, Pablo. Pues también. ¿Y tienes hermanos? Sí, dos. ¿Dos? Mayores, Victoria y Pablo. Victoria y Pablo. ¿Son falleros? Eran falleros, ya no. Ahora ya no. Ellos han hecho al revés que Javi. Sí. Ellos han ido y Javi viene. Muy bien. Bueno, pues... Le mandamos un saludo también a tus hermanos. Han estado ahí en los momentos... Sí, sí, siempre, siempre. Ahí apoyando, ¿verdad que sí? Siempre. Te han echado un capote cuando lo has necesitado. Sí. Y vamos con el cuadro de honor. ¿Qué me puedes decir de tu presidente? Pues que es un amor. Ay, de hombre. Qué bonito. ¿Cómo se llama? Santos. El año pasado era Santos, este año es Vicente, pero Santos, que fue mi presidente... Es el que ha compartido contigo esos momentos tan bonitos del reinado. Santos, sigue así, tío. ¿Fallera Mayor Infantil? Sara. Y Alejandro, el presidente. ¿Y qué me dices de los nanos? Pues nada, lo mismo, que para comérselos. Muy bien. Pues le mandamos un besito también a Sara y a ¿cómo me ha dicho? Alejandro, por supuesto que sí. ¿Tienes algo más que añadir? No. ¿No quieres agradecer a nadie nada más? ¿Quieres decir algo? Es el momento... No, nada, simplemente darles las gracias a todos los que han estado conmigo este año. Pues a todos los que han hecho que este año haya sido inolvidable para María, pues mandarles un saludo. Que es fundamental para una fallera mayor sentir ese apoyo de la gente que te quiere, ¿a que sí? Sí. Gracias, María. A ti. Enhorabuena. Y ahora vamos a hacer una excepción. Vamos a dejar a Andrea para la última. Y decir, vale. ¿Te toca, Silvia? Me toca. A ver. No, es que ya, relax. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Pedro, ahí está. ¿Qué tal, Pedro? Bien. ¿Cómo las estás viendo? Guapas. Ah, eso lo hemos visto nada más entrar. Ahí juegas con ventaja, ¿eh? Pero, ¿cómo se desenvuelve en el micrófono? Bien, bien, sueltas. ¿Verdad sí, que sí? Sí, sueltas. Sí, parece que lo han hecho toda la vida. Muy bien, me alegro. Pues nada... Ahora a ver qué dice de ti. ¿Qué me dices de él? ¿Qué te digo de él? Pues... ¿Porque cuánto tiempo lleváis juntos? Juntos llevaremos 16, 17 años. ¿Cuántos? Sí, por ahí. Casados, ¿por 13? Eso. Casados 13. Casados 13. Muy bien. ¿Y tenéis hijos? Dos. Dos. ¿Cómo se llaman? Iker y Mark. ¿Y qué edad tienen? 10 y 5. 10 y 5. ¿Y cómo lo han llevado ellos? Ellos estupendamente. ¿Sí? Sí, porque además son los dos falleros. Ah. Sí, sí. Y les encanta. Claro. O sea que... Y los actos que tenías que ir tú sola, pues para eso estaba ahí, Pedro. Es que no iba sola. Ibas con ellos. Iba con él, que era el presidente de la falla. Tú eres el presidente que has convivido con ella todo el año. Exactamente. Presidente, fallera mayor. Uf, y el mayor, Iker, era el presidente infantil. ¿Y quién nos queda? Que el pequeño. El pequeño, porque ya dando. Con 5 años, claro. Exactamente. Claro, o sea que erais 3 de 4. Exacto. El 75% del cuadro de honor viviendo en la misma casa. Exacto, exacto. Vaya, vaya tela, sí señor. Así que sola no iba a ningún sitio. No, ya te veo, te veo. Sí señor. Oye, pues qué bonito, ¿verdad? Precioso. Un año también muy bonito. ¿Tú estudias o trabajas? Yo soy ama de casa. ¿Trabajas? Exacto. ¿Trabajas? Las 24 horas del día. Y lo que te queda, trabajas. Y además sí. Con dos niños, uno de 10 y otro de 5. Telita. ¿Verdad que sí? Porque además, como sí, nunca sí. Se pelearán entre ellos. No, ¿qué va? No. Muy bien. ¿Artista fallero? José Gramaje. Ey, no ha hecho falta cartel. ¿También de Burjasot? Sí. Gramaje, pues también le mandamos un saludo, por supuesto que sí. Pues sí. Y además, sabes que ha plantado un especial en Valencia en algunas ocasiones en exposición. Uh-huh.
Sí, o no lo sabías, te lo digo yo. No, no, sí que sabía que había hecho... En la Falla Exposición ha plantado varios años en especial. No sabía que era exposición, pero sí que sabía que... A ver, pues le mandamos un saludo. Exacto. ¿Y quién te hace los trajes? Pues mi modista se llama Amparo y precisamente es mi madre. O sea, es modista. Peluquera. Peluquera. Madre. Madre. Sí, sí. ¿Y suegra? ¿Cómo lo hace de suegra, Pedro? ¿Cómo? Bien. A ver qué va a decir. Dice que lo cuida más que yo. O sea que... Eso suele pasar con las suegras, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Amparo? Amparo. Amparo, un beso grande por cuadruplicado. Como suegra, como madre, como modista y como peluquera. Ay, como abuela. 5. Exacto. Sí, señor. Muy bien. ¿Y aparte de tu mami, algún familiar más? Mi padre es fallero también. ¿Cómo se llama? Agustín. Agustín. Exacto. ¿Y los dos? ¿Y hermanos? Mi hermano, tengo uno que es 3 años menor que yo, pero ese no es fallero. No está por la luna. No, lo fue cuando era más jovencito, pero... Pero está aquí en Valencia, vive aquí. Sí, vive en Moncada. O sea que en los momentos... Sí, sí, está, está. 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 Incluso a lo mejor es posible que hasta vea un ratito a ver qué dices. Puede en esta ser. Esta entrevista. Pon onda falleres y no toma el enlace de, exacto, del móvil o de la web, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, pues también. Que es importante tenerlos ahí todos a tu lado, ¿verdad que sí? Sí, me gusta tener a la familia cerca. Me alegro que sea así. Los has tenido. Sí. Y con este año de reinado ya ves, tu marido presidente, tu hijo presidente infantil, casi nada. Pues me queda la fallera mayor infantil. La fallera mayor infantil se llama Irene. ¿Y? Y es una preciosidad. Sí. Sí. Hace ya unos 5 años fue fallera mayor infantil anterior con Iker. Y es una niña que es un amor. Muy bien, pues le mandamos un besito a Irene, que ya es como si fuese de la familia. Por exacto, sí. Sí, señor. Muy bien, bueno, pues a todos ellos pues mandarles un saludo. ¿Y se te queda algo en el tintero? Pues ¿Quieres decir algo más? A la comisión. Mi comisión, yo para mí es la mejor. Y agradecerles los momentos que hemos pasado y los que vamos a seguir pasando juntos. Ahí está. Y no es una amenaza ni advertencia, es una invitación, ¿verdad que sí? Exacto. Muy bien, enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias Silvia por compartir este ratito con a nosotros. Ti. Sí, dáselo a Pilar, lo está esperando. Hola Pilar. Hola. ¿Ya has pensado lo que me vas a decir? No. ¿No? ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Paco. Ah, sí, ¿verdad? Que hemos hablado antes de él. En Guinea Ecuatorial, me cae en la mar. Ya está aquí. Bueno, Paco, un saludo. Por supuesto. ¿Hijos? 2 niñas. ¿Qué se llaman? Alba y Marta. Alba y Marta, ¿qué edad tienen? Alba 18, Marta 14. Ah, pues tú ya las tienes más creciditas, es verdad. ¿Mm? Sí, sí, que es lo que me contabas antes. Sí. Muy bien, pues le mandamos también un beso a cada una de ellas, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y estás trabajando? No. No. Ama de casa. Ama de casa. Trabaja ahí con 2 niñas. Mucho. Si con dos niños de 10 y 5, con 2 niñas de 18 y 14, tú sabes lo que es. Sí. Una saliendo o intentando salir de la adolescencia y otra entrando, casi nada. Sí. Vaya. Paco. Uf. Además, de verdad es que son una edad tan... las dos, porque cada una está en un extremo del momento. Sí, la verdad es que sí. La verdad que sí. Bien. Sí, porque es que además... y supongo que te pasará, porque también lo he vivido, que la pequeña quiere ser como la mayor. Y no, no. En este aspecto no. Ah, qué bien. No, nada. Pues vale. Una es muy tranquila y la otra es un poco más terremoto. Vale, no, es que te lo digo porque en este caso suele pasar que la más pequeña quiere salir igual, quiere volver a casa más tarde igual, quiere tener... Y a ver, niña, que tú tienes 14, tu hermana ya tiene 18. Bien, nada, le mandamos un saludito. Sí. Artista fallero. José Sales. José Sales, Pepe Sales. Sí, de aquí de Moncada. Sí, señor. Pues le mandamos un saludo, gran artista fallero también. Mucho. Por supuesto que sí. Además también es seguidor, así que a él y a su hijo. ¿Eh? Él y su hijo. Sí, los dos. Sí. Muy bien. ¿Y quién te hace los trajes? Pues este año no me he hecho porque a mi hija se le antojó que llevara el suyo. Anda. Sí, porque como está más grande que yo. ¿Te lo has adaptado? Sí. Bien. Bueno, ¿y cuando os hacéis algún traje, dónde, qué indumentarista vais? ¿O depende? Pues voy a una chica que se llama Luisa. ¿Luisa? ¿Aquí en Moncada? Sí. Bien. ¿Y quién te peina de fallera? Mi amiga Maru. ¿A Maru? Sí. Ah, muy bien. Mi amiga Maru. Pues le mandamos un saludo a Maru, por supuesto que sí. Sí. Y ahí te deja bien guapa de fallera. Sí, muy guapa. Sí, señor. Y me queda saber, pues, familia, aparte de Pedro y tu madre, de tu suegra, no, tu madre, no. Espera, no, Melia, Pedro no es tu marido. Calla, que es Silvia. Uf, me había rayado. Paco. Con una, dos no. Pedro, dos no. No. Una. Es que no me...
¿Sabes qué, ¿sabes qué pasa, Paco? Que no me he traído el Pedro. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que no me he traído el guión. Entonces lo estoy haciendo de cabeza. Bien, bueno, y hablábamos de tu marido. Que, espérate, Pedro, Paco. Se llama Paco. Paco. Sí, el de Guinea. Sí, el de Guinea. Vale. Y familia, aparte de Paco y tus hijos, pues, ¿y tus hijas? Mi padre. ¿Se llama? Paco también. ¿Paco? Sí. Mis hermanos, Carlos sí. y Paco. Y Paco. Y bueno, y mis hijas. Bueno, y están mis tías, que son las que me han apoyado en todo. ¿Y cómo se llaman tus tías? Lourdes y Estrella. Muy bien, pues también le mandamos un saludo. Bueno, y Pili también. ¿Y quién? Pili. Pili, otra tía. Uh-huh. Ahí los has tenido todos contigo. Los he tenido todos. A los Pacos. A todos los Pacos. A todos los Pacos. Sí. Muy bien, pues eso es importante también. Sí. Presidente. Tony Gómez Meléndez. ¿Y qué tal? ¿Qué me dices él? Estupendo. ¿Sí? Sí. ¿Buen chaval? Sí, mucho. ¿Se lo ha currado? Muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. ¿Vale la pena? Sí. ¿Y vale la pena ser amigo suyo? Sí. Sobre todo amigo. ¿Amigo? Sí. O sea que lo podemos conocer y no nos arrepentiremos. No, no te arrepientes. Vale, como lo está vendiendo, ¿eh? ¡Tony! No. Casi nada. ¿Y fallera mayor infantil? Ana María y Héctor. ¿Qué me dices de Ana María? Ay, una monísima, buenísima. Una morenaza. Pequeñita, morenaza, pero muy guapa. ¿Y presidente infantil? Aitor. Aitor. ¿Y? Un bicho. Un bicho. Un bicho. Lo que toca, lo que sí, toca. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues a todos ellos les mandamos un saludo porque sin duda han contribuido y han colaborado para que este año para ti también sí, haya sido inolvidable. Sí. ¿Verdad? Sí. Enhorabuena, Pili. Muchas gracias. Y no, Maipi. Maipi. Maipi, sí, señor. Sí. Andrea. Me toca. Llegado ya el momento. Me toca. Tenemos que finalizar ya la entrevista. Lo siento, chicas. Pero es que ya, sobre todo, yo creo que Laura es la que más pena le está dando que nos vayamos ya. ¿Verdad que sí, Laura? Pero es que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y esta entrevista también. Ya, ya, ¿no? Ya. Yo si quieres te paso otro micrófono. ¿Todo? A ti. Que si quieres te paso otro micrófono. Ahora, Andrea. Andrea, fallera mayor 2018 de la Junta Local Fallera de Moncada. Sí. Pato a la historia ya, ahí quedas, ¿verdad que sí? Eso sí que es verdad. Andrea, pues vamos a ver un poquito cositas tuyas. Por ejemplo, ¿tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Está ahí. ¿Vicent? ¿Tu presidente es tu pareja? Sí. ¿Pero antes o después? Antes. Ah. ¿Era la primera vez? No. ¿Qué pasa durante el reinado, eh? No, ya. Sí, prácticamente nos conocimos porque yo ya había estado en la corte. Ah, entonces sí que es un amor fallero. Sí. Muy bien. Vicente, entonces claro, cuando te hablé de que te iba a preguntar si es fallero, pero ya no te lo pregunto. Ahí ya sobra, ¿verdad que sí? Muy sobra, bien. Sobra, sí. ¿Estás estudiando o trabajando? Trabajo. ¿Dónde trabajas? Bueno, ahora mismo estoy en una consultoría de recursos humanos. ¿Te han dado permiso en Fallas para poder desarrollar la actividad? Bueno, es que en Fallas no estaba trabajando en esa empresa, estaba trabajando en otra. Bueno, pues. Y sí, me han dado permiso. Y sí, te han dado permiso. Bueno, pues saluda a la que quieras, o la que supongo que la que más te interesa es la que estás trabajando ahora. Yo mando saludos a todos porque la otra también se portaron muy bien conmigo, sí. Así que bueno, pues vale, saludos ¿cómo se llama a todos. La, otra? La primera se llama Lear Corporation. ¿Aquí? En Almusafes. En Almusafes. Y la otra, bueno, se llama Grupo CRIT y está en Valencia. ¿En Valencia? ¿Por qué parte? ¿Qué barrio? Passeig de la Ciutadella, detrás de Capitanía. Eso te iba a decir, digo, o sea, claro, ahí te viene mejor, ¿no? Porque... Bueno, cada uno de una forma, uno no, coche, para, otro metro. Para llegar, aunque al centro de Valencia siempre es complicado para llegar, pero bueno, muy bien. Y en tu caso no tenemos artista fallero. No. Pero sí que me tienes que contar algo. Sí, bueno, yo es que tengo una corte tanto mayor, infantil, como bueno, una junta local que no me la merezco, de verdad que no me la merezco. Y dijeron, bueno, no tenemos monumento, pero nos lo vamos a hacer nosotros. ¿Y qué hicisteis? ¿Qué miedo me dais? No, no, nos lo hicimos, tal cual, como suena. A ver, la verdad, no somos expertos y claro, obviamente no quedó todo lo bonito que podría quedar. Pero quemasteis algo. Pero quemamos algo y además nos unió el quedar, hacerlo, mancharnos. Uh-huh. Muy chulo, muy chulo. Lo que hablábamos antes creo que era con Silvia, sí. Con Silvia, exactamente, lo de hacer la carroza. Y es precisamente eso, la convivencia, ¿verdad? Sí, estuvo muy guay. Bueno, pues dime cómo se llama tu corte. Vamos a nombrarlas una a una. Bueno, claro. María, sin apellidos. Sin apellido. Miriam, Estela, Rosana, me dejo alguien. Y Alba, sí. Y Alba,
5, muy sí, bien. 5. Pues le mandamos un saludito a cada uno. Un besazo, enorme. Un beso grande, grande, sí señor, muy bien. ¿Tú dónde te haces los trajes? ¿Dónde me hago los trajes? Bueno, anteriormente tenía a mi modista toda la vida, Pilar, y para este reinado, sobre todo, he ido a unos indumentaristas aquí de Moncada, que la tienda se llama Enfilart, y bueno, os lo recomiendo a todos. Sí, Enfilart Rosa. Sí, Rosa. Sí, señor. Genial. Está ya la bajada. Sí. Bueno, en la bajada se ha cambiado. ¿Se ha cambiado? Sí, ahora está Luis Vives. Ay, pues la he perdido. Mira, sí. Luis Vives al lado de... Sí, de, sí, un pelín más arriba. Al lado sí. de Capote. Pues mira, ya, cuando vaya ahí a Luis Vives hago la visita a las dos a la vez, ¿eh? Sí. A Enfilar y Capote. Mira qué bien. Sí. Muy bien. Y me queda saber quién te peina de Fallera. ¿Quién me peina? Bueno, me peina su amiga, que yo también ahora la considero mi amiga Raquel, que es de la Falla Abadía. Una chica estupenda. Pues Raquel, también le mandamos un saludo. Y la Junta Local, ¿qué me puedes decir de los miembros de Junta Local? ¿Quién es el presidente? ¿Del presidente? No, del presidente no tengo nada que decir. Diría solo cosas malas. ¿Verdad que sí? No, que tengo que decir, madre mía, pues que muchas gracias por todo, de verdad, a todos. La verdad es que ha sido un año muy intenso para mí, claro, obviamente, para mí ha sido muy, muy, muy intenso. Nunca ha habido un no entre Junta Local y nosotras, y ya no hablo por mí, sino hablo por la Corte. Siempre ha habido un, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a mirarlo, que queríamos cambiar algo. Bueno, vale, pues lo hablamos, lo vemos. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte. Un gran equipo que tiene muchas ganas de trabajar. Bueno, que han estado condescendientes y encima colaboradores. Totalmente. Totalmente, muy bien. Pues le mandamos un saludo a toda la Junta Local de Moncada, ¿eh? Que os está poniendo arriba del todo, chicos. No, es que se lo merecen, chicas, de verdad, ¿eh? Por supuesto que sí, me alegro mucho que sea así, porque también parece que no, pero es importante para que disfrutar del reinado. Claro que sí, claro que sí. El trabajo de ellos, si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos disfrutado nada. Claro que sí. Muy bien. ¿Fallera mayor infantil? Julia. Ay, Julia. Julia. Julia es que me ha enseñado un montón de cosas, de verdad. Parece una tontería, pero Julia me ha enseñado a que se puede ser niña y ser súper madura. ¿Sí? Pero súper madura, de verdad. Ya a veces que tenía respuestas para preguntas que yo decía, ¡ay! ¿Pero cuánta razón tienes, Julia? Es muy, 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 muy bonita, muy bonita. Bueno, dale, mandamos un besito muy grande a Julia y a su corte de honor. Sí. ¿Te la sabes los nombres? Sí, claro. Para no saberlo. Ana, Rania, Neus. Y me falta una. ¿Quién me falta? Chicas, una ayudita. Desiré, exacto. Desiré, vale. ¿Pilar se la sabe todas? Es que Pilar, bueno, tanto Pilar como Laura, que lo tenemos aquí un poco en secreto, pero lo voy a decir. Yo he compartido corte con Laura. Ah. Y bueno, Pilar compartió con Desiré también. Y con Alba. Ah, o sea que ya tenéis unas convivencias anteriores. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora que no nos oyen, ¿qué me puedes decir el concejal de Fallas? Uy, fatal, la verdad, se ha portado muy mal. Recordamos cómo pues se llama, nada. Que me lo han presentado. Sí, Martín. Martín. ¿Qué me dices de Martín? Bueno, y la alcaldesa. Vamos claro. a hacer un pack de los sí, dos, es que te lo iba a decir yo, que no puedo hablar de uno sin hablar del otro. Es imposible. ¿Qué voy a decir? Pues que nos han apoyado en todo. ¿Sí? Es que ya es muchísimo decir. Uh-huh. Porque que directamente un poco a ciegas te apoyen en todo y que tú les digas, Martín, Amparo, por favor, queremos camisetas o por favor, queremos... ¡Ale, ale! ¡Una fiesta, una fiesta! Vale, pues una fiesta. Y lo que haga falta, o sea que ahí los habéis tenido, ¿no? No, la verdad, genial. Muy bien, bueno, genial, pues genial, le mandamos genial. Un saludo a Martín, a Amparo, a la alcaldesa también... Por supuesto que sí, porque también es importantísima la hora, no solamente de que las falleras mayores de la Junta Local y las Cortes viváis un año inolvidable, sino de la estabilidad, de la convivencia del resto de las fallas, que parece que no, pero es muy importante. Y por lo que estoy viendo esta tarde, bueno, habéis hecho un buen trabajo, ¿eh, Martín? Enhorabuena, felicita a la alcaldesa de mi parte, por supuesto que sí, porque hay cosas que se notan que si no son buenas, uno se calla discretamente y no dice nada. Pero en este caso puedo decir que sí, que se nota el buen ambiente. Enhorabuena. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos, Andrea. Y yo, a ti, como fallera mayor de Moncada, levántate. ¿Me levanto? Sí. Amigos, amigos, la fallera mayor de Moncada 2018, nuestra amiga Andrea, va a ser quien despida esta entrevista haciendo una crida. No solamente para que vengáis a Moncada el resto del año, porque es una población que a mí me encanta, yo he estado muchas veces por aquí, yo tengo amigos aquí, luego os diré quiénes son personalmente,
sino que además en fallas hay que apoyarlos mucho, hay que vivirlos, porque poco a poco va renaciendo el espíritu fallero que han mantenido los falleros, como habéis visto en esta entrevista, durante muchos años. Así que os dejo con Andrea. Andrea, esta querida para todo el año, no solamente para la Semana de Fallas y no solamente para las fallas, para el pueblo de Moncada. Bueno, pues yo os invito a todos, como fallera mayor y sobre todo como fallera de corazón, a que vengáis a conocer las fallas de Moncada, porque lejos de lo que podáis pensar, la verdad es que sí que son unas fallas distintas, familiares y diferentes, en el sentido de que abrimos las puertas a todo el mundo y están abiertas para todos vosotros. Esperamos que vengáis. Un aplauso, sí señor, para nuestra fallera mayor. Enhorabuena, felicidades, gracias Laura, gracias África, María, gracias Silvia, gracias Pilar, que ha sido un placer, y por supuesto gracias Andrea. Ha sido también un placer poder venir aquí al Ayuntamiento de Moncada, agradecer todo este trabajo que habéis hecho para que podamos esta tarde disfrutar de un ratito con ellas. Y amigos, todos los amigos de Moncada, hay que apoyar y animar a las fiestas de Moncada en general, pero las fallas en particular. Gracias y hasta luego, este aplauso para ellas. Ah, y Pedro Castedo, que está en el control, en las cámaras, que se me pasaba.